Y como siempre también es un placer presentarles a personas quienes nos vienen a visitar, contarnos sus experiencias. Y en esta ocasión estamos en compañía de dos personas muy especiales para nosotros. Ellos son de Holanda, posteriormente vivieron en Bolivia un gran tiempo y aquí ahora nos honran con su presencia en Paraguay con el programa Fortaleciendo los Valores y Éticos en los Estudiantes y en la Familia, con el programa de orientación moral que ellos realmente encabezan y para nosotros es un placer tenerlos aquí. Ella es Regina y Un él gusto. es Wilfred, así es que bienvenidos. Gracias. Gracias. Es Mucho realmente gusto. un gusto estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. Recién hemos llegado al Paraguay y realmente nuestro enfoque es fortalecer la educación preventiva, enfocándonos en los principios y valores. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente un tema demasiado importante. Yo creo que en cualquier país se podría desarrollar el tema. Sí, la necesidad es mundial, no solamente en Paraguay, es bien cierto. Hay una pérdida completa. De valores. Entonces, pero ya vivimos acá, entonces vamos a reestablecer los principios en el Paraguay. Exactamente. Me imagino que una vida bastante activa ustedes llevan. Me habían contado que hace 8 años más o menos que vos viniste en Bolivia, ¿verdad? Sí, verdad. Y posteriormente ya en Paraguay llevan todavía poquito tiempo. Sí, unos 8 meses recién. 8 meses. Llegamos en agosto del año pasado para planificar el año, la gestión 2010 en el año escolar. Y ahora estamos contactándonos con diferentes colegios, más que todo en la región de Fernando de la Mora y en San Lorenzo, y capacitando maestros, visitando los colegios para lanzar a lo grande el programa en 2011. Vivimos una necesidad tanto en los padres de familia, entonces ahora también estamos enseñando en varios colegios a los padres de familia. Pues esto da gusto Claro, porque la ver. educación debe empezar en casa. Es en Sí, casa, es en casa. Pero hay tantos niños que no tienen su papá, su mamá en casa, entonces el ahí hay principal la opción problema. ya, el maestro o la maestra que cumple tantas funciones hoy en día, creo. La red más grande en un país siempre es la educación. Y justo por ese motivo el programa inició hace 10 años en Bolivia, influenciando la red educativa en un país. Entonces, nuestra meta es lograr a nivel nacional, en Bolivia, en Paraguay y en diferentes países en el mundo, para tener realmente un gran impacto en toda la sociedad, porque los niños son el futuro de un país. Entonces, si empezamos desde pequeño, desde 5 años, hasta que salen bachiller, bien formados en principios y valores, ellos van a tener éxito en la vida. Las estadísticas mundialmente muestran eso, que cuando un niño tiene propósito en la vida, sabe realmente a dónde van a tener éxito en su vida. Entonces, por ese motivo, nosotros trabajamos en la educación a nivel nacional de diferentes países para realmente lograr un impacto. Qué lindo realmente, muy interesante. Bueno, Regina, vos viniste primeramente en Bolivia, ¿verdad? Sí, Fuiste la verdad. primera que estuvo. ¿Por qué razón ustedes decidieron ya elegir primeramente Bolivia? Bueno, ahí fue el primer contacto con personas que trabajaron allá en el hogar de niños. Y ahí comencé a escribir, fue un pareja holandesa también. Entonces yo inicié el trabajo allá en un hogar de niños. Viendo, bueno, el hogar de niños, frutos de la sociedad, tenía una oportunidad de trabajar en la educación. Y esto me gustó mucho porque sabía que, bueno, un programa de prevención va a causar menos niños que son víctimas, digamos, de la sociedad misma. Entonces, nosotros ya vinimos separados porque no lo conocí todavía. Ah, ya se conocieron en Entonces no fue con Bolivia. propósito, ni sabía de su existencia todavía. Nos encontremos en Bolivia. Ah, ya. Entonces ya. Qué bueno, entonces eso. Y bueno, se encontraron allí y empezaron a trabajar en el mismo tema. Sí, yo también vine a Bolivia trabajando en el tema de niños de la calle. Y como Regina dijo también, trabajando con un resultado de la sociedad,
nos dimos cuenta que es mejor prevenir que sanar la herida, digamos. Entonces no estamos diciendo que el trabajo con niños de la calle es un mal trabajo, porque alguien tiene que claro, hacerlo, es pero el necesario. impacto es mucho más grande cuando podemos prevenir los problemas. Y justo por ese motivo cambiamos de programa, porque ambos trabajamos en la misma organización antes, con niños de la calle y niños de la cárcel, y decidimos dedicarnos a este programa, la educación preventiva. Qué interesante. Bueno, y aquí lo están haciendo con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sí, hicimos varios contactos y está en proceso. Ah, está en proceso. Está en proceso. Sí. Bueno, perfecto. Aquí también vemos unos materiales, si nos pueden explicar un poquito al respecto. Sí.